propicios días y bienvenidos al Gran Premio de Vandal, en el que vamos a hablaros de todo lo que trae F1-23 y de lo que nos ha parecido el simulador del Gran Circo de Fórmula 1, de Codemasters y Electronic Arts. Los juegos de Fórmula 1 se han convertido ya en una entrega anual, con Codemasters y EA trabajando año a año para que podamos tener de cara al verano el simulador del Gran Circo, del deporte de velocidad más importante del mundo. En Vandal hemos podido jugar mucho ya a F1-23 para traeros este análisis y vamos a empezar hablando de la jugabilidad. Codemasters llegó con F1-2020 a un punto muy bueno a nivel jugable, tanto que parece haber tocado techo y que ha hecho que la evolución de esa entrega sea más discreta. Sí, el juego va mejorando año a año y se va puliendo todo para ofrecer una mejor experiencia en su ya de por sí divertidísima jugabilidad, que es capaz de adaptarse desde el jugador casual hasta el amante de la simulación. Esto mismo ocurre con F1-23, me ha encantado su jugabilidad, lo que me propone y me lo he pasado genial pilotando los monoplazas, pero no me parece que haya grandes saltos con respecto a entregas anteriores, más allá de mejorar un poco el control sobre el monoplaza o de ofrecer un desgaste de neumáticos algo más realista. Una de las mejores incorporaciones a nivel jugable es el retorno de las banderas rojas, que pueden cambiar por completo una carrera, teniendo que repensar toda nuestra estrategia, dando un toque muy divertido y a la par realista cuando estamos jugando a F1-23. Otra cosa que me parece un acierto es la nueva duración de las carreras del 35%, y me parece un equilibrio perfecto para disfrutar de una buena experiencia de Fórmula 1 en un tiempo relativamente corto. Esta duración obliga a gestionar bastante bien dos pares de juegos de neumáticos, a sentir la importancia de la estrategia de carrera y también da más posibilidades de encontrarnos con accidentes, cambios meteorológicos y, en definitiva, vivir toda la emoción de un gran premio. Por último, quiero mencionar que podéis esperar, como siempre, un buen comportamiento y diferencias evidentes entre todos los coches que componen las parrillas de F1 y F2, tal y como es tradicional en la saga. También se han actualizado circuitos como el de Cataluña o el Red Bull Ring con sus cambios pertinentes y se añaden Las Vegas y Lusail, dos circuitos muy divertidos en los que pilotar. Ahora voy a entrar en la variedad de modos de juego. Para un jugador, uno de los principales alicientes de F1-23 este año lo encontramos con Breaking Point 2, ese modo campaña que se estrenó en F1-21 y que en esta ocasión rescata a viejos conocidos como Aiden Jackson o Devon Dalder, además de la piloto Callie Meyer y de una nueva escudería para la F1, Conner Sport Puttler Racing Team. Esta nueva campaña empieza con bastante picante y situaciones un tanto exageradas, pero a medida que he ido avanzando por ella, he visto un montón de situaciones forzadas, poco realistas y en ocasiones previsibles que no me sorprenden, como tampoco lo han hecho los objetivos para superar cada capítulo. Se trata de un añadido interesante para pasar el tiempo, pero creo que se pueden hacer cosas mucho mejores alrededor de la F1 y de contar historias. Por otro lado, otro de los contenidos más destacados para un jugador es la carrera profesional, ya sea para ponerme en la piel de un piloto para fichar por diferentes escuderías y progresando hasta lo más alto, o creando y pilotando para mi propia escudería con mi equipo. Aquí no he encontrado grandes cambios en ninguna de las dos variantes, más allá de pequeños ajustes en cuanto a inversión o economía de las escuderías, algo poco ambicioso desde el lado de Codemasters. Si en el contenido para un jugador clásico no hay cambios realmente destacables más allá del retorno de Breaking Point, lo que sí he encontrado es un nuevo mundo para disfrutar de experiencias para un jugador y multijugador llamado F1 World. Aquí he encontrado todo tipo de pruebas, mejoras para el coche, eventos en solitario contra otros jugadores, eventos con superdeportivos y un popurrí de contenido bastante interesante en el que se integran también los modos competitivos multijugador de F1-23 y los modos casuales para un jugador. De entrada, F1 World me parece un cóctel que de momento quizás peque de ser un tanto sencillo, pero que con una buena evolución durante los próximos años puede convertirse en un referente dentro de los juegos de conducción. Desde luego se agradece la opción y la idea es buena, pero parece más el inicio de un camino que un modo consolidado como tal y sus propuestas, más allá de añadir un poco de variedad, tampoco creo que revolucionen nada. En lo que a nivel técnico respecta, no he encontrado grandes cambios en F1-23, que es un título que se sigue viendo muy bien en líneas generales. Sí hay pequeños ajustes en detalles como el volante o ciertos elementos de los circuitos, pero no será nada sorprendente si venís de la entrega del año pasado y son poco perceptibles para el público en general. Esto no quiere decir que el juego no se vea bien, se ve muy bien, pero con respecto a las entregas anteriores, el salto no es muy evidente. A nivel técnico, no he tenido problemas para jugar a 4K y 120 imágenes por segundo en PC contando con una gráfica Nvidia GeForce RTX 4080, haciendo uso de la tecnología DLSS 3 en modo calidad. Por otro lado, también lo he probado en la Asus ROG Ally, jugando a 1080p con gráficos en medio, obteniendo una media de 64 FPS, bastante bien para una consola portátil basada en Windows. Para ir terminando con este vídeo, Codemasters ofrece con F1-23 una entrega más completa en contenidos que con F1-22, aunque con pocas evoluciones jugables realmente palpables para la mayoría de los mortales. Eso sí, los pocos añadidos que de verdad importan se notan,
como las banderas rojas o la duración del 35% en las carreras, que son un acierto. A nivel de modos de juego, Breaking Point 2, la continuación del modo historia, quizás podría haber aportado más. Y F1 World, una incursión de F1 23 en los juegos como servicio, aporta un popurrí de contenido divertido, pero que aún tiene que evolucionar, y sigo echando de menos que en un título de Fórmula 1 haya muchísimo más contenido clásico e incluso homenajes a las grandes figuras de este deporte. Por ejemplo, con un modo campaña recreando la trayectoria de Senna, Schumacher, Hakkinen, Alonso o un montón de grandes pilotos. Pese a su continuismo, los amantes del Gran Circo van a encontrar una entrega amena, divertida de conducir y con un buen puñado de contenido para hacerles disfrutar un año más del mejor deporte del motor del mundo. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dale a like, suscribíos, activa la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos. Chao, chao, amigos.